Con muchísima comedia para usted. ¡Venga! En la bodega va de incubar la cosa cada vez. Y va al mando, y va a las misiones internacionalistas, los trabajadores, los CDR. Yasmani, cállate la boca y deja que el compañero Volodia termine de leer la carta que Armando nos mandó de Ucrania. ¿Y Ucrania queda en Rusia? No, Yasmani. Ucrania queda en Ucrania. Sí, ya, sí, eso. Y entonces, Armando sigue escribiendo ahí, me da una emoción. Y Armando escribe, y en el frente, durante los recorridos, se puede ver la desolación y los efectos de la guerra, los edificios destruidos, la falta de luz eléctrica y el pueblo hambriento y desesperanzado viéndonos pasar en nuestros carros militares. Permiso, Volodia. ¿Puedo hablar? ¿Ah? ¿Usted está seguro que Armando está en Ucrania? No estará movilizado aquí mismo en Cuba, porque cuando yo venía para acá, eso mismo fue lo que yo vi, los mismos paisajes ese que usted está describiendo ahí. Ya, dame eso. Él está en una misión internacionalista que fue a buscar cosas, a comprar un televisor bien grande, a arreglar su casa, Yamani, que tenga Yamani, un negocio. Yamani, tú eres nuevo en este, sí. Bueno, es un proceso. Tienes ¿qué que se pasa? Las misiones no son para eso. ¿Entiendes? No son para eso. ¿Te das cuenta? Pero perder con la familia que vive al lado de mi casa, ¿sabes? Cosas para traer, para vender, ¿sabes? Trae tenis, trae licra, trae felpa, trae sazonadores. ¡Ay, sazones! ¿A cómo? ¿A cómo los sazones? Oye, escucha. Oye, ya te digo, no te dejes provocar, no te dejes arrastrar por los comentarios contra revolucionarios. ¿Qué es lo que está pasando, Johanny? Eso no es para eso. Métete eso en la cabeza, ¿sí? Me acá, Yasmani. ¿Y para qué la gente está comprando sazones si no hay nada que sazonar? Mira, ya, oye, ya se acabó esta comunicación. Parece mentira. Gente nuestra, cubanos, arriesgándose allá, porque se están arriesgando en esas misiones. Coño, y ustedes mira para lo que están, ¿verdad? Disculpe, que no se puede hacer Volodia. Nada político aquí ya, porque ni los revolucionarios, coño, ya, quieren dar el paso. No se ponga así. Uy, una mala forma.
¿Verdad? ¿Qué? Los ucranianos son amigos nosotros, hermanos. No, Yasmani, nuestros hermanos son los rusos. Ah, ¿verdad? Porque los ucranianos se metieron en Tarará y le quitaron las playas a los niños cubanos, ¿verdad? Yasmani. ¿Qué? Yasmani, ¿tú sabes si el médico ese, aparte del sazón, estará vendiendo algo más? Y está vendiendo tenis, está... Gloria, tú no tienes dinero para comprar nada. No, 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 si yo no lo hago para comprarle nada. Yo lo hago para echarlo para adelante. Entonces tú vas a ver lo que va a pasar ahora. Tú no ves que yo no tengo dinero para comprarle a él, pero nadie más le va a poder comprar a él. Tú vas a ver. Chivata, chivata. Pero a ver, ¿eso qué tiene que ver, Bolodia? ¿Qué tiene que ver, Marucho? Y hasta que Armando no esté aquí, no se puede definir nada de lo que va a pasar en la bodega. ¿Pero por qué, Bolodia? Si Armando no es dueño de la bodega. Oye, deja. Porque el partido lo decidió. Pero no hay el partido, aquí no hay nada. Y lo que dice el partido dice que no, no, ya. Ya, no te gusta. Ajá, ese ya, partido ya. Ya, 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 está bien, ya, ya. ¿Y cuándo viene Armando? ¡Muchacho! Ajá. Pero tú no estás oyendo que Armando está en la guerra de Ucrania, que eso es una cosa de seguridad nacional. Él va a virar, no se sabe, eso no lo sabe ni Díaz-Canel. ¿Sabes quién sabe eso? El jefe de Díaz-Canel, nuestro hermano Putin, para que no, no, pero eso no es un problema de seguridad nacional. Nacional. Un problema de seguridad nacional es la bodega. Ajá. Porque si no se resuelven los problemas de la bodega, aquí va a haber más muertos que la guerra ucraniana. Ah, porque espérate. ¿Tú piensas que tú te vas a alzar con los tres muertos de hambre esos que te siguen a ti? No. Nosotros no somos ningunos muertos de hambre, Bolodia. Nosotros somos luchadores nada más que quieren echar para adelante este país. Bueno, si quieren echar para adelante, compórse a la actividad revolucionaria. Hoy mismo hay un mitin ahora patriótico en apoyo a las fuerzas nuestras que están apoyando la guerra contra Ucrania. ¿Qué te parece? Pues no, nosotros no tenemos que ir a ningún mitin porque nosotros tenemos ideas diferentes. Queremos desarrollar este país y engrandecer este país con soluciones diferentes, no reunidos, ni haciendo actos políticos, ni nada de eso. Y ahora, escúchame, ¿y qué tú eres? Tú eres ahora un trotskista, tú eres de los trotskis, ¿eh? Me vas a decir trotskis, porque mira, si tú eres trotskis, yo soy, mira, mercader, ¿qué te parece? ¿Eh? Y con un pico, prepárate, porque mercader con un pico te va a partir la cabeza y te va a matar. Profe, ¿quién era mercader? El sicario de Stalin que asesinó a Trotsky. Caballero, pero eso mismo es lo que nosotros estamos pidiendo, mercader, ¿eso mismo? ¿Matar a alguien, Marucci? No. Nosotros somos opositores, nosotros no somos asesinos como ellos. Niño, yo no digo matar, yo digo mercado. Que nos den el permiso para montar un mipime aquí en la bodega. ¿Un mipime? ¿Sí? ¿Quién de este barrio va a montar un mipime? ¿Con qué va a montar un mipime? Sí. ¿Pero quiénes van a ser? Bolodia, Marucci, el poeta y yo. Ah, ustedes tres. O sea, ustedes tienen un mipime. Bueno, déjame imaginarme un mipime este. Marucci, por supuesto, venderá su cuerpo a los clientes. Sí. Usted le va a vender tabaco a los clientes de Marucci. Ahora lo que me estoy imaginando, ¿qué pinta el Puertucho Figueredo en la MIPYME? Ya te busqué la pincha de la MIPYME. ¿Sabes lo que tú vas a hacer? Escribirle cuando los clientes se vayan, poemitas de amor. Para eso es lo único que decirme los poetas. Pues se equivoca, compañero Bolodia. ¿Sí? Se equivoca, porque yo soy el cubano al que Nicolai le va a financiar el dinero para hacer la MIPYME. Él va a confiar el dinero en mí exclusivamente para que se haga eso. Nicolai. ¿Y de qué capitalismo viene Nicolai ese chico? ¿Eh? Porque tú lo único vende libras afuera en el extranjero. Acuérdate que nosotros sabemos todo. Bolodia, mira para acá, mira. Ajá. Nicolai Nikoschenko es un poeta ruso que conoció a nuestro poeta en un festival de poesía en Colombia. Y como sabe él todas las miserias que pasamos nosotros aquí los cubanos, quiere montar un mercado en la bodega para vender carne rusa, granos, pasta, y de paso que la dirige el poeta. También hubiera empezado por ahí, ¿no? Porque es más, dígale a Nicolai Nikoschenko, poeta ruso, que esta bodega y este país está a sus pies, ¿eh? Y a usted, hermano, ya se lo voy a decir, disculpa algún error que haya cometido el proceso, pero felicidades, usted es uno grande y esta bodega, este país está a sus pies, así que un aplauso para el poeta con su nueva MIPYME. Gracias a los rusos. Cándela. Bueno, voy echando, ¿viste? Que ya todo está resuelto. Qué bien, poeta, drama, qué bien. ¡Ah! Se echó a perder esto. Tengo que hablar contigo urgente y a solas. Un momentico, hermano, paso para atrás, poeta. Hermano. A patisucio. Hace falta que se vaya todo el mundo, que esto es una conversación entre
revolucionario. Y Giovanni, escuchen bien, sí, ya no hay problema. Estos son de los nuestros. Han hecho una MIPYME que va a virar el país al revés con los rusos. Te digo de corazón que cuando hay voluntad política, se puede soñar sin techo por ir para arriba. Mira, Volodia, ellos serán todo lo que usted diga, pero yo le estoy diciendo que en estos momentos el barrio está siendo penetrado por la mafia. ¿Es o no es? No coja lucha con estas cosas pasan. Eso seguro que es una información que se filtró allá en la gusanera de Miami y eso están tirando para acá. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Oíste, no, tranquilo con eso. No es la mafia de Miami, es la mafia rusa que es quien nos está haciendo daño. Ey, cuidadito, cuidadito lo que tú hablas de Amani, de nuestros hermanos mafiosos rusos. Cuidadito, viva Putin, hasta la victoria siempre, cuidadito. Mira. Escúchame un momento, escúchalo, a mí. Escúchala. Yo he sido la que siempre ha dado la vida por esta revolución. Usted tiene que creerme a mí, Volodia. Y yo también he dado todo por la revolución. Pero el médico de familia que iba a mi casa, viene cosas en su casa. Contrarrevolucionario, Merolico. Merolico. No, un momento ahí. Yo no voy a permitir que abren del pobre doctor, que lo único que hace es buscarse su billete. Es más, yo voy tumbando de verdad, porque muchos dolores que nos ha quitado ese doctor a todos nosotros. Volodia, yo le voy a pedir el nombre de la amistad esta tan bonita que ha surgido hoy entre nosotros, que no se ponga represalia contra el doctor. No, yo te digo algo, hermano mío, mira, ahora a partir de esta MIPYME que ustedes van a formar, esa MIPYME gracias a la hermandad que siempre ha existido entre los rusos y los cubanos, ningún arquitecto, ingeniero, médico va a tener que ir a un mercado negro. Por eso una vez más digo, viva Putin y viva Nikolai Nikolchenko. Fíjense, es ese, el Kochenko ese. Ese es el degenerado. ¿Tú dices, ese es el siempre? Escritor ruso, amigo del médico ese de la familia, que dicen que ese escritor ruso tiene a Rusia virado al revés con los poemas contrarrucionarios. El Kochenko es el ruso escritor de Rusia. Espérate, hermano. Yo creo que eso no es así como está. Espérate. Fíjate que el problema eres tú, que no te dejas ayudar. Tú te enredas por gusto. Una vez más te tengo que decir que arranques por ahí para la estación y espérame allí. A Nikolai Nikolchenko, ¿Viste lo que te dije? ¡Nikolchenko! Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? Sabrosura, claro que sí, no se vaya usted, no se puede despegar de ahí, porque regresamos con más del show de Carlucho. ¡Vamos! Cuba y suscríbete a Univision TV, súmate, pégate, y ahora es cuando voy a enseñarte, niño. Yo te recomiendo Llamada Real para conectarte con tu familia que está en Cuba. Desde su aplicación puedes hacer recargas, enviar combos de comida y es muy fácil de usar. Además, Llamada Real tiene los mejores precios del mercado y la mejor claridad en la llamada. Para conectarte con tu familia de Cuba, Llamada Real. Si eres de las que vive pendiente de la salud y la belleza de tu cabello, este mensaje es para ti. Cachita Spell tiene todo lo que necesitas, desde queratinas, tratamientos capilares, tintes y hasta para el cuidado de las uñas. Y te traigo la última, en su página web, que te la dejo por aquí, tienes muchos cupones de descuento con precios de fábrica. Pero eso no basta. Todos los días en su tienda física, de 3:30 a 6 p.m., tienen happy hours y una ruleta donde puedes ganar premios al instante. Por eso yo confío en Cachita. Cuida de mi cabello, mis uñas y me aporta seguridad. Y recuerda que el futuro depende de nosotras las mujeres. Cachita Spell, Cachita con K de queratina. Pony, te lo meto y siente cómo se mueve. Así mismo es, Anselmo. Todo esto desde $7.99. Bisté de la abuela, fricacé de pollo y muchos platos más. Así, amárrate los cojones. Así mismo es. Amárrate los cordones y ven corriendo para Supermarket y Restaurant. ¡Sale, mete, hermano! Bueno.
Yo tengo una noviecita que es cajera del presidente y me dijo que esto es una maravilla. ¿Qué ustedes ofrecen aquí? Mira, ofrecemos transportación de ida y vuelta, ofrecemos alimentación, tres comidas diarias, ofrecemos excursiones, peluquería, barbería, fiestas. ¿Aquí se juega dominó? Chacho, el dominó. ¿Y se forma rumba? Rumba, la rumba es aquí con los artistas que tú mismo ves en la televisión. No me digas. Esos mismos son los que vienen aquí. Ustedes tranquilos, que ellos están... ¡Como en casa! Oye, yo te conozco aquí en alguna parte. Sí, sí, vamos. ¿De dónde será, chico? ¡Ey, amigo! Hey, aquí, en Ñoque Barato, yo no salgo de aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los días es algo nuevo y muy barato. Mira, mira esto. Ducha de esa, de expansión de agua ahí, cuando tienes calor. Ahí la tienes. Se fue la luz, lámpara recargable, pero con radio y todo, tú enciendes. Y oyes la música y tienes la luz. Y mira, lo que tú estabas buscando es ventilador recargable, 40 grados para acá y para acá. Y mira, y con música radio, lo que te digo de ti. Por eso es que yo no salgo de este lugar, porque cuando tú entras aquí, lo primero que dices es, ¡yo, qué barato! Este es el lugar. Ven conmigo, ven conmigo. A Univision TV, súmate, pégate, que ahora es cuando voy a enseñarte, niño. Bueno, señores, seguimos aquí en el show de Carlucho. Yo sé que Carlucho estaría... Me tiene una envidia enorme. Estaría emocionado de estar aquí. Lamentablemente no puede estar. Pero traigo aquí un gran artista. Un hombre que es tan pintoresco como artístico. Es un hombre que tiene, es súper extrovertido. Una persona que tiene un arte tremendo. No solamente actúa, canta y hace de todo. Lo mismo tiene un OnlyFans que la pasa bien, la pasa bien. Ese es un hombre alegre y feliz. Traemos al gran artista. Oye, aquí está con nosotros, en vivo y directo, Eduardo Antonio. Ay, ay, ay. ¿Cuánto tiempo? Tengo que felicitarte porque, o sea, tú eres un hombre atrevido. Muy. Eres un hombre atrevido. Mira cómo te viste. Mira, esas botas. Pero no estoy guapo, ¿te gustan? Me gusta ese pantalón. Guapísimo tú con este pantalón. Y estas botas. Me gusta ese pantalón porque es como un pantalón de torero que se le ven las baterías. Yo soy torero. Sí. Con buenas baterías. Se ven las baterías al traje. Sí. Con el traje de luces, ¿verdad? Sí, no es un traje de luces. Para ti. Es que me dijeron, está Jaime. Jaime, ¿cuánto tiempo desde que fuimos al cine, te acuerdas? Sí. Bueno, no hables de nuestras intimidades aquí. Bueno, pero el cine y las palomitas... Las palomotas. Tú las compraste grandes. Y yo me las comí contigo. Sí. Bueno, pero ahora... Buen tiempo. Ahora eres un hombre casado. Buena época. Cuando me dijiste que yo era ese piropo que nadie me ha dicho, que solo me diste tú, que yo era como el arco iris. ¿Cómo el arco iris? Somewhere over... The rainbow. Wow. Me dijo que era como un arco iris. Sí, ya me siento como el hombre de paja. Por eso me puse hoy todas estas piedras, para que te recuerdes del arco iris y de todos los colores y matices que tiene el vivo. Oye. Para ti, para el mundo, para mi público, para este programa, para ustedes. Oye, me encanta cómo vienes siempre con esa energía. Con energía, porque vengo a hacer televisión. Pues sí. Vengo a hacer... Pero no te vas a empolvar la nariz, ¿no? No, ya me la empolvé hace rato. Sí, hace rato. Hace rato, ese es el rojo. Oye, allá el mundo sabe que yo venía para acá, yo desde temprano me empolvé y estoy con toda la energía, porque cuando vienes a hacer televisión, cuando estás con colegas que saben hacer televisión, que son artistas, pues entonces, cuando estás con artistas verdaderos, te tienes que poner en artista. Es verdad, yo... Tal vez a ti no te guste, pero yo estoy aquí y pregunto lo que sea. Tú responde lo que sea también. Elige tú. ¿Cómo va? Que canto yo. ¿Cómo va tu relación con Ania Linares? El precio que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor, es demasiado. Eduardo, no estás dando curva. Te lo voy a contestar. Contesta. No lo puedo hacer. Mira, más de lo que ahora hago,
es que no quieres entenderme. Por Dios, yo ya no te amo porque me hiciste heridas abiertas de verdad. ¿Y qué tan abierta está? Mira, está tan abierta que tengo el aplomo, el lujo, el coraje de agarrar la brocha y polviarme delante del mundo entero. Así se responde. Y te lo voy a decir de una vez. O sea, yo se lo dije a Carlucho y te lo voy a decir en vivo aquí, en el programa, porque estás aquí. Yo lo dije. Yo pensé que cuando te hacías la prueba antidoping, la máquina iba a explotar. ¿Por qué? Yo dije, no, porque yo... ¿Qué tanto me sabes? Yo soy una persona que me la paso empastillado. Pero bueno. Me la paso y le meto lo que sea. Tú tienes tus matices. Yo no me empastillo. Pero, no me empastillo. Pero es importante que a veces uno se equivoca con las personas. Claro. Y tú tuviste el coraje de ir en las redes sociales y poner un video. Estoy en una clínica, aquí está la prueba y todo negativo. Es una de las mejores clínicas que trabaja con todas las oficinas de migración, con el FBI. Entonces, es una clínica de prestigio. Así es. No como quisieron insinuar que cualquier clínica que se estaba abierta el sábado, o no, es una clínica que está abierta los sábados, que hacen las mejores pruebas y que entonces estuvo ahí. Además, el sol no lo puedes tapar con un dedo. Y lo que es. Y la verdad, cuando es verdad y va a triunfar siempre sobre el mal y las malas intenciones. Así es, así es. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo está tu relación con el próximo alcalde de Otaola? ¿Tú sabes? Ay, dame un tono, por favor. Ay, dame un tono, si yo estoy rico. Está empezando el verano. Y a ti te encanta verano. A ti te encanta verano. Yo soy más de invierno, porque me encantan las pieles y las cosas, pero los trapos me encantan. Lo sabe todo el mundo. Pero, ¿sabes qué? No cuquen al diablo, porque el diablo, cuando lo desatan... Está suelto. Se pone suelto y además de que se viste de Prada... ¿Me entiendes? Es el diablo. Dame un tonito ahí. ¿Pero cuál? Un tono. Tú ponlo. Fuma. En cualquier tono. ¿Ves? Ay, Remigio me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que Remigio me quiere gobernar. Ay, la alcaldesa me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente. Espérate, voy a empezar de arriba, porque la gente no sabe que había un programa maravilloso que se llamaba San Nicolás el Peladero, que tenía una alcaldesa que se llamaba Remigia. Y entonces esto dice, Remigia me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Remigia me quiere gobernar, la alcaldesa me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que la alcaldesa me quiere gobernar. ¡Sapirale! ¡Sapirale! ¡Ay, no puedo con esta gente! ¡Ay! Bueno, esto es lo que están diciendo, que tenemos que hacer los artistas, los influencers, que si me das cuero te lo doy yo. ¡Eso! Pues venga. Vamos, que a mí me han dado todo el cuero del mundo. Sí, sí. Que me han hecho hasta para vender. Y yo, calladito la boca, no, me encanta. Dándome golpes de pecho, tranquilito. Sí, sí. Pero ya. Pero eres una persona que te gusta la elegancia, te gusta vestir. Yo soy bien, elegante, mira con qué elegante. Que te gusta. Elegancia hecho no todo. Te importa que digan lo que sea. No. Te viste la misma persona que viste a la diosa. Hay maneras de decirlo. Bueno, a mí me viste mi esposo. Tu esposo. A mí me diseña mi esposo con. Muchos trapos y cosas que se compran en diferentes partes del mundo y de diseñadores, pero también encuentro cosas en cualquier lugar, en cualquier mercado en México, en cualquier bazar en Nueva York. Lo importante en Goodwin, de la historia también. Porque no hay cosas maravillosas. Hay cosas maravillosas que usó, por ejemplo, Joan Crawford. Sí. Pero si tienes el tino y el buen gusto de encontrarla y te la pones, te queda regio. Yo me he puesto muchas cosas. Que ha vendido Joel Fashion, que además sí, es sí, mi amigo, sí, es verdad. Y le he comprado cosas muy bonitas. Yo creo que en un artista no es tanto quién te vista, es una, lo importante es que quién te desvista. Es una inercia y esto es interesante. Sí. Te pueden proponer un vestuario, el que sea,
Y si tú no te sientes a gusto, no te sientes cómodo, tú tienes que tener la personalidad y decir, me gusta, no me gusta. Pero eso es un término en los que yo no me meto, porque yo ya tengo con mi vestuario mi guardarropas. Así es. Para estarme preocupando por el guardarropa de otro. Oye, Eduardo, usted... Además, yo creo que la mezclilla... Sí. Le queda bien a todo el mundo y en especial esa ropa que ha sido tan comentada, yo creo que ella estaba súper linda peinada, súper linda maquillada, que ese color le quedaba muy bonito. A la diosa, ¿quiere decir? Sí, sí, claro, por favor, claro que sí. Y entonces a mí no me gusta hacer leña del árbol caído de nadie, porque ahora tengo que decir, no. Sí, cada quien, yo creo que el color le quedaba espléndido. Eduardito, ¿todavía sigues sin el tamalazo? El tamalazo está... Llenando está todo, toda la semana. Llenongo, calentongo. Yo te fui a visitar y bueno, fui testigo de eso. Tú fuiste testigo. Sí, fui testigo. Tú de eso. Eres artista, lo puedes decir. ¿Cómo es el público? ¿Cómo es la atención? Qué rica la comida. Sí, sí, sí. Me encantó. ¿Cómo atiendo a mis colegas? Me encantó el chorizo que venden ahí. ¿Ese chorizo que te di te gustó? Sí, me encantó el que me diste tú, el chorizo que me diste. El chorizo es una mezcla. Chorizo con morcilla. Ah, bueno, eso me encanta. Eso me encanta y tú me conoces. Me encanta así como el brillito que tienes en el pelo. Ese brillito es de Yuri, todo en cabello, que hoy hizo el diseño de imagen para una serie que empiezo a filmar el miércoles y hacía falta. Es una valla ambulante, un vendedor. Yo voy. ¿Pero qué te trae por aquí, Eduardito? Destellando estrella. ¿Qué te trae por aquí? Dime. Saludarlos. Sí, saludarlos. Visitar mi casa, que es Univista TV. Estar en este programa con ustedes que quiero tanto, invitarlos a que los festejos por el Día del Padre son opcionales. Pero usted tiene la opción de ver al Divo en Naples este 17 en un super show con bailarinas, con muchísimas sorpresas en Bodega Olé. Ya están casi todas las localidades llenas. Estamos casi llenos. Solamente quiero que usted llame ahora y reserve su mesa para que no se pierda de una noche genial. Y el domingo, porque eso, pues estoy en Naples, sí, en la playa, pero mañana estoy en el Tamalazo. Sí, el domingo estoy en el Tamalazo. De manteles rojos y largos, estrenando nueva escenografía, nueva foto que me puso Habana. Está impresa. Y sale montado en un burro, Mira, puede ser un burro, un tractor, un caballo, una yegua. Tú sabes que yo lo mismo monto bien buen caballo que una buena yegua. ¿Te gustan las yeguas? Yo tengo mandarria para poder dominar a un buen caballo y a una buena yegua. Entonces, tú sabes que este caballo con el que yo entro, cuando hay mucho sol es caballo. Sí. Y cuando el día está nublado se convierte en yegua. Sí, sí, pero entonces, para Maduro sería caballa. Hay que tenerle el tino. Y entonces, cuando yo siento que yo no estoy en condiciones ni de caballo ni de yegua, me subo arriba de ese tractor para sentirme un tractor así con toda la potencia y entro a mis bailarinas. Bueno, nos da mucha alegría que nos hayas visitado. Domingo 18, yo estoy invitado a todos. Sí, ¿cuándo vas a verme al Tamalazo? Muñeco. Entonces, domingo. Muñecos, ¿cuándo van? Sábado 17 en Naples. En Naples. En Naples y el domingo en el Tamalazo. Voy a llegar desde el viernes a Naples, ya estoy anunciándome. Porque a mí me gusta, ¿saben qué? Me gusta llegar a los lugares. Sí. Para sentirme con el nivel de aire de los lugares. No me gusta llegar así de carrera. Me gusta irme de compras en la tarde, pasear. Me gusta arreglarme allá tranquilamente con personas que me van a arreglar, a peinar, a maquillar. Y el viernes voy a ver a Bonco, que está allá en la noche. Oye, entonces me voy a dar una escapadita para ver a mi colega, porque me encanta disfrutar y ver a mis colegas. Y el sábado, señores, Bodega Olé. Va a ser un show de lujo. Llevo unos vestuarios que van a ver todo lo que llevo. Mis bailarinas van de ensueño y no se van a arrepentir de acompañarme esa noche celebrando a los padres. Ustedes saben que yo amaba a mi papá. Esta es una fecha para mí de sentimientos encontrados. Y nada. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de tu padre? Ah, mi papá, como cantaba conmigo. Como cantaba conmigo. Mi menor, por ejemplo. Estando contigo me olvido. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que llevo
y no quiero vivir. Eres luz que iluminas las noches en mi largo camino, y es por eso que frente al destino no puedo vivir. Canta conmigo. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho. Padre mío, yo llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Muchas gracias. Muchas felicidades, y no se pierdan estos grandes espectáculos el sábado en Naples y el domingo en el Tamalazo con Eduardo Antonio. Nosotros volvemos con mucho más. Regresamos. Show de Carlos. Cinco pingancear una pinga hueva. Ah, que necesitas financiar una finca nueva. Ajá. ¿Y qué vas a hacer con la vieja? ¿Metérmela? Ah, la vas a venderla. ¿Exacto? Ah, no, para eso te tengo a los mejores. Tienes que llamar a mis amigos de Fair Financial City Center Doral. Tienen 23 años de experiencia y te ayudan con el financiamiento de cualquier propiedad. Déjame darle una mamada. Dale, le vas a hacer una llamada. ¿Qué oye? ¿Una llamada? Yo no tengo dinero para comprar una casa y aquí está Guillermo. Pero sí, Guillermo, usted me puede conseguir una renta barata. ¿Pero para qué renta? Si puedes comprar con esa misma plata, puedes comprar una casa. ¿Qué? Oh, claro. ¿Viste? ¿Que para qué te va a rentar si puedes comprar la casa? Ahora, ¿y cómo yo puedo hacer para comprar una casa? Eso es bien fácil. El número en pantalla. Llamen ahora mismo y yo le consigo ese hogar. ¿Viste? Ya, a comprarse de hecho con Guillermo. Aquí está la solución con Guillermo. Te quiero hablar de un servicio necesario para los tuyos. O para ti. Tania's Catering. La mejor comida elaborada diariamente, por supuesto, con los mejores productos y la mayor puntualidad en la entrega. Puedes escoger 7 platos principales con acompañantes y además un menú variado. Marca el número que está en pantalla. Quiero que puedas aclarar cualquiera de las dudas que tengas y quiero que puedas disfrutar de los servicios que tiene Tania's Catering. 5 días de la semana que están garantizados. Yo te recomiendo pues a quienes por muchos años han servido a esta comunidad. Son muchas las comidas que se elaboran diarias y muchos los hogares que las personas de la tercera edad o las personas recién llegadas o las personas necesitadas pues se benefician con los servicios que ofrece Tania's Catering. Yo te lo recomiendo. Tania's. Ronnie, despiértate, Ronnie. Ronnie, que tenemos que empezar a grabar. ¿Qué?
Pillín, ¿por qué me despertaste, compadre? Ah, bueno. Tú no sabes dónde yo estaba ahora mismo. Estaba en el paraíso. ¿En el paraíso? Sí, en Paraíso Tropical Pizzería, donde te venden la original pizza cubana. Ah, no, no, no. Vuelve a dormir y me traes algo. Dale. Yo me encargo. Dale. Tantas vueltas que he dado en Miami buscando la original pizza cubana. Y está aquí mismo en Jalía. Paraíso Tropical. Bueno, yo no sé si es lo mejor de la semana. Bueno, sí, es lo mejor de la semana. La rutina que hice con Maraca, Urbinito y Maraca, el lunes hice, yo la disfruté mucho y yo quiero que ustedes la vuelvan a disfrutar. Así que en lo mejor de la semana, Urbinito y Maraca. Óigame, a mí los lunes lo que me llega es lo mejor de lo mejor para abrir la semana. Qué gustazo tener en nuestro show a Maraca. ¡Adiós! Y échale semilla a la Maraca para que suene chango, chango, chucu, chango, chango. Échale semilla a la Maraca. Cuénteme. ¿Cómo está, Maraca? Feliz de la vida. Pasando. Feliz de la vida, luchando para los 120 años. Va para los 120 ya. Y allá para los 120 años. Aquí en familia como hermano. Qué bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo está la cosa? Entero, la verdad. Gracias a Dios. Extrañándole mucho. Usted tiene que cuidarse, porque usted es como la mamá de todos nosotros. Usted es quien nos cuida, usted es quien nos protege. Puede ser papá, el papá no puede ser papá. Bueno, puede ser papá, pero bueno, o puede ser la madre bandolera. Mira, a pedirte dos favores. Venga. Compadre, yo tengo un amigo de Cuba ahí, que está muy preocupado, sale en las redes, está saliendo todo y está preocupado. Yo lo conozco, el de los carnavales y eso. ¿Qué es? No, ahora con la lluvia ando mal. Mira, me hace falta que ayudarles de aquí. A lo mejor todo el mundo nos unimos y... ¿Cómo no? Compadre, una situación que tengo miedo que se me joda los nervios. Porque yo lo conozco al día año, pero le hace falta... Le quitaron la tierra a Cándido Fabré. ¡Qué cara, qué cuerpo tú tienes! No sé, me hace falta recreer. Si no ¿Y usted sé... quiere que yo ayude a Cándido? Sí, si no son las tierras allá, dale un pedacito de tierra aquí porque venga acá para acá, pobrecito. Él ha cantado a tanta gente allá, entonces... Imagínate. ¿Cómo le quitaron la tierra? ¿Eh? ¿Cómo que le quitaron la tierra? No sé, parece que se puso a sembrar cositas que no debía. Y se le tiraron ahí, ¿sabe Dios qué fue? Ya. Entonces, ¿y no le puedo mandar la tierra de aquí? La tierra de aquí pudiera ser mandar a la tierra para que siembre allá, pero es triste. Después esa tierra ahí la heredó de su familia y del papá y de la mamá. Coño, darle la tierra a ese hombre y que haga una tarima ahí para todos los orientales, hacer un carnaval junto todo el mundo ahí. Claro. La gente no quiere que yo me vaya. No. Yo no recuerdo. Buena gente, padre. Otra cosa me hace falta ahí. ¿Tú sabes que Urbinito está aquí trabajando contigo? Sí, ¿cómo no? Años. Ese es tu amigo. Sí. Tu amigo fiel, que no te abandone. ¿Cómo no? Pillé en el otro sin una cara, pero fiel es Urbinito. Mira, hace falta que lo mantenga trabajando aquí todo el tiempo que tú puedas. ¿Por qué? De custodio, de lo que te la gane, de te arregle, lo que tú quieras. Me hace falta más tiempo solo en su casa. ¿A quién? Urbino. ¿A Urbino? Yo necesito más tiempo en la casa. ¿Para qué? Y él manténlo aquí tranquilito. ¿Sabes qué trajo la mujer hace poco? Sí. Gacho. Se me está insinuando. ¿La mujer? Y yo lo siento, Dios mío, que Dios sabe que yo soy bueno y poderoso y que... Le... Te lo voy a amar. No, chico, no me puedo hacer eso. Sí, chico, sí, para que sea otro, si eso viene conmigo. Que sea con el desgraciado este, para reproducirlo.
Eso, ese bichito es bueno y honrado. Y una mujer, coño, que es ahí, ahí, ahí. Carlucho, vine porque tengo una situación ahí. Tú sabes que yo... Atienda, atienda, ¿se atiende? ¿Cómo dice? ¿Atienda, se vende? Sí. ¿Tú sabes atienda lo... que no se atienda, que ¿tú la sabes venda? ¿Sabes los años que hace que yo vivo en este país? Sí. En las buenas, en las malas, siempre me he mantenido ahí, ahí. Nunca he tenido un problema con la justicia. Ay. Nunca he tenido un problema con él, porque son la gente por ahí, siempre por ahí. Sigue por ahí, sigue por ahí. Entonces, yo patrociné a tío con esto del patrocinio. Sí, usted lo trajo. Y tú sabes que uno como patrocinador tiene una serie de responsabilidades que uno se compromete con este gobierno. Ay, sí. Y sí. Entonces, suena gente seria. Sí. Sí. Es verdad, se portó muy bien conmigo, me ha patrocinado bien. Sí. Y entonces ahora, tío Maraca, ¿estás metido en eso de lo de las grúas? ¿De las grúas? Sí, yo estoy enchundado con un cubano americano que viene cuando el Mariel. Tenemos una grúa ahí y lo dedicamos a salir para la calle a buscar carro. Sí, pero, ¿cuál es el problema? El dinero lo fustan, todos los días dan menos de los fustas. Yo me imagino para el mes que viene lo que den por los fustas son dos sacos de mango. Porque... hay que luchar el dinero. Y entonces están llevando ese carro allí mismo al condominio donde yo vivo, que es el condominio de uno, que es donde le está... Lo tengo loco. Ahí se están llevando carros toda la noche. Ya la gente sabe eso. Hace poco ya, para matar la idea esa, se llevaron un carro de policía. Sí. Un carro que estaba parado. Carro policía. Cargaron, se lo llevaron. Me he metido una candela, porque no lo menos que yo me robé el carro, sino que me lo robé con el policía adentro. ¿Tú me entiendes? Al policía a las 3 de la mañana empezó a tocarme la ventanilla. ¡Sácame aquí! Lo saqué. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que todos esos líos vienen para mí. Claro. Porque yo soy el que tengo la liga. Usted es patrocinador. Es patrocinador. Yo soy, él es un depender mío. Pero yo incluso ni le comenté que me trajera para este país. Eso fue cosa de él. Ah, eso nació de él. Atente a la consecuencia. No le pegue. No le puede pegar. Atente a la consecuencia. No le puede dar. Escúbalo. No. No le escupa. Carlucho, ¿cuál es el problema? Ya hace poco se cayó de la grúa. ¿Quién? Él. Se cayó de la grúa. Ese bill de la medicina tuve que pagarlo yo, que soy el patrocinador. 7,000 pesos me costó porque se metió cojo una pila de día ahí. Ahora, ¿quieres ver cómo aparto un dedo? No, que eso me cuesta a mí. ¿Quieres ver cómo salgo corriendo y le meto la cabeza de pared? No. Entonces me tiene amenazado de que se va. ¡No! Se va a tentar. No, tío, que después eso me cuesta. ¡Oiga! Que después eso me cuesta a mí. Mira, ya por ahí son $700. Una, se me cogió la cuerda y vi. Mira la cuerda, ahí se cogió la cuerda. ¿Me entiendes? Tengo la juca. ¿Me entiendes, Carlucho? Sí. Entonces yo vengo para que me ayuden a aconsejarle. Entonces se está llevando carro y se lleva carro de aquí. ¿Tiene gente ya conectada? Porque yo se tengo uno cuadrado ahí en... Entonces, ¿se han llevado hasta el carro mío, Carlucho? Ya, que eso es más grande. No, pero aparte de eso estoy ayudando con el socio mío porque tenemos una ponchera. Cuando salimos a las 11 de la noche y empezamos a repartir puntillas por todo aquello. ¡Ay, Dios! Y hace una cola de carro y y pintamos casa y todo eso. ¿Pinta? Bueno, hay una casa que le hemos pintado 4 veces porque vamos por la noche y se le ensuciamos. Ya para pintar, ¿qué color? Le hemos dado todos los colores. Entonces, a eso tú viniste. Esta ciudad es una ciudad de bandoleros. Hay que luchar. Que todo el mundo anda loco, anda todo un país de loco, chicos. Ay, a Carlucho en clase, Roy. Yo no sé en qué vino, porque yo estoy casi en el diablo. Yo no sé en qué vino él para aquí hoy. ¿En qué vino? No sé. ¿En qué? ¿En qué vino? ¿Eh? El Cherry, ¿sabes que vive en el piso arriba? ¿El quién? El Cherry. El fiel, el policía que es él. Viene la patrulla de aquí. ¿Ande una patrulla? Una patrulla ahí. ¡Qué bien! Viene para acá. Bueno, yo vi una grúa allí. Pero ese es para el carrito rojo. ¿Qué carrito rojo? Un chiquitico que tengo medio ahí afuera. ¿Un BW? ¿Eh? ¿Un BW? BW. No, se lo están llevando. No, chico, no. Se lo están llevando.
Sácalo, quítalo esa. Sácalo de aquí, Lazarito. ¿Cómo te están llevando? Revisa eso ahí, no puede ser. ¡Lazarito! Échale semilla a la maraca para que suene chaco, chaco. Échale semilla. Échale, papá, mira, 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 mira. Que cuando tú le echas la semilla, que se goza de verdad, oye. Lo dicen las redes, lo vi en la revista. Lo que te conviene, no tiene ni vista. Lo dice internet, ay, te lo digo yo. Univista, esta es la mejor opción. Señoras y señores, Univista Insurance tiene las mejores ofertas. Como dice Iván Herrera, no permita que nadie sea capitán de su vida. Sea usted el que decida, el que tome el rumbo, el que ponga la marcha y el que guíe la nave de su vida. Asegúrese con Univista Insurance, asegúrese con los que de seguro saben. No espere usted pues a que vengan pajaritos y ángeles que le van a prometer flores y estrellas que en realidad va a ver marchitar en un jardín tan rápido como la mentira. No permita a usted que nadie le siembre su huerto. Usted es quien hace su camino y su camino solo se hace al andar. Ande con los que han andado con mano clara y con luz propia en este país. Asegúrese con Univista Insurance. Univista, tu mejor opción. Aquí lo dice mejor Iván Herrera. Lo dice la ley. Cuba tenía un barco de remo, un botecito de remo, en una playita que se llamaba Guanímar, al sur de La Habana. Ahí crecí, ahí me hice hombre. Y llegué aquí con muchas ansias, muchos deseos. Quería pescar, yo no tenía bote, le decía a todas las personas que conocía que yo le lavaba el bote si me sacaban a pescar. A inclusive le lavaba el bote aunque no me sacaran a pescar. Nadie lo hizo. Es por eso que las dificultades te hacen crecer. Es por eso que te hacen motivar a comprar tu propio bote, a crearte tus propios medios de satisfacción. Es por eso que hoy estamos aquí y le digo, sea capitán de su vida, sea el propio capitán de su barco. No deje que nadie le haga un seguro, no deje que nadie le diga qué es lo que tiene que tener como seguro. Usted asegúrese con Univista Insurance, la mejor opción. Nosotros hacemos un traje a su medida, ya sea un barco, una casa, ya sea su vida, su salud, un edificio comercial, ya sea un auto, lo que usted desee. Nosotros aseguramos todo. Es por eso que le pido que nos llame, pida el mejor precio, porque ahí va a encontrar no solamente el mejor precio, va a encontrar el mejor servicio, porque Univista Insurance es la mejor opción. Univista es la mejor opción. Univista Insurance. Lee Mueblería tiene para ti lo que tú necesitas. Los mejores descuentos, todos los financiamientos. Y además, te puedes llevar tus muebles con cero entrada. Yo quiero que vengas a Lee Mueblería. Hay tres localidades, hay un teléfono y hay mucho corazón en toda la gente que aquí trabaja para que tú puedas amueblar tu hogar así de golpe. Lee Mueblería. Conoce a Marco, conoce a su equipo. Juego de comedor, juego de sala, juego de cuarto, los más lindos adornos y, por supuesto, al precio que alcanza tu bolsillo. Si de joya se trata, tiene que ver a Guajiro este, porque tiene el corazón de oro. Y como lo tiene de oro, tiene la mejor joyería de Miami. Sí, eso sí es verdad. No es la mejor, pero es la más honesta, la más seria. De verdad que queremos que la gente venga, no por el oro, no por el dinero. Es por la calidad humana que hay aquí. Mira, una joyería grande, bonita, con el oro barato. Y mi teléfono no es privado, es público. Así que mira, cógelo y llámame. William Joyería. Ahí está, hombre y amigo. Si de joya se trata, tiene que ver a Guajiro este, porque tiene el corazón de oro. Y como lo tiene de oro, tiene la mejor joyería de Miami. Sí, eso sí es verdad. No es la mejor, pero es la más honesta, la más seria. De verdad que queremos que la gente venga, no
por el oro, no por el dinero. Es por la calidad humana que hay aquí. Mira, una joyería grande, bonita, con el oro barato. Y mi teléfono no es privado, es público. Así que mira, cógelo y llámame. William Joyería. Ahí está, hombre y amigo. Si quieres eliminar hasta un 75% de tus deudas en tus tarjetas de crédito, llama Deuda Cero. No lo pienses más. Que al fin, después de mucho tiempo, estoy libre de deuda 100%. Mil gracias, Deuda Cero. 100% los recomiendo. Si estás agobiado con las deudas de tu tarjeta de crédito, llama a Deuda Cero. Vive libre de deudas. Deuda Cero. La solución a tus problemas financieros. Llama ya. La consulta es gratis. Elimina esas deudas hoy mismo. Bueno, amigos, una vez más, disfrutando de lo mejor de la semana en el show de Carlucho. En esta ocasión aparece Francisco Amador Lescay. Oye, el nahue, ¿viste? Fue invitado a la competencia de sexo, de acto sexual en Suecia, representando a Cuba. No te lo puedes perder, esto es hoy. Mira, hoy mismo, ¿tú sabes qué? En lo mejor de la semana de show de Carlucho. Santiago está durísimo, esa es la verdad. Santiago está... Los caminos están abiertos, por eso es que yo digo que esa es la verdad. Santiago está durísimo. Aquí en nuestro show, en la web. Mira tú. Ah, esa es la verdad. Santiago está durísimo. Esa es la verdad. Te voy a decir una cosa, corazón, compota. Sí. Lo mío. Estaba mucho el mío. Atiende. Alabao. Mira, lo voy a decir a todos que están mirando ahí, a los compañeros que me están mirando. ¿Qué compañero? Voy a darle dos noticias malas hoy acá. Mira, acá, acá Lucho, dos malas. ¿Cuáles? La primera. Tremenda. Casi esto es una despedida. ¡Me voy! ¡No! ¡No me va para la casa! No. ¿Cómo? No. Mira, te di la primera, que fue que no venga más por aquí. ¿Y eso? Me da pena contar mucho el combo, pero tengo que irme porque la necesidad. Esa es la primera. Sí. Esa no te va a gustar. No. La segunda te va a gustar al menos. ¿Cuál? Que es el motivo por el cual el Nahue se va. Porque ¿cuál? Dios está ahí arriba y dijo, él leyó mi expediente y dijo, este está embarcado, Francisco Lamorú de Sky, me señaló. Dios tiene 7,000,000,000 de gente mirando. Sí. Y me puso el dedo ahí. No. Te voy a decir el motivo. Te un tocado. Esa tarjeta, pon música de atención ahí, atención, para decir el motivo que me voy. Un día como hoy. Mira, escucha esto, compota, que te va a caer, no te va a gustar. Mira, Suecia acaba de aprobar como deporte el acto sexual. ¿Tú sabes lo que es acto sexual? No. Actividad sexual. Falta la C. Te falta la T, que no conoce eso. Mira. Mira. Échate esto. Falta la C. Pero hermana, fíjate, esto está oficial. Ahora tú dirás, bueno, ve acá, ¿por qué tú estás contento a leer eso? Hazme la pregunta. Pero mira, no, esto. Estoy contento. Hey, ¿por qué tú estás contento? Está contento. Él está triste por el tema. Pero que se va a ir a la Olimpiada. No, échate esto. No, porque mira, ya Suecia, es que Suecia es un país que está, fíjate que en Cuba, en la televisión, no se habla de países nórdicos. Ni Suecia, Suiza, ni Islandia, Finlandia, Noruega, no, eso no existe. Porque esa gente llegaron a un lugar que le dijeron a cubanos, ustedes van a llegar ahí, pero fueron por un camino. Nosotros estábamos todavía empezando y ya llegaron por allá. ¿Eh? Bueno, no es bueno. Suecia, échate esto. Yo estoy contento. Échate esto. Mira, ya Suecia dijo, ¿por qué estoy contento? Porque van a ser el primer campeonato internacional. ¿Cómo? De acto sexual. Entonces, échate esto, mira, ya.
Ella parece que sabe eso, que se ríe. Mira, mira. ¿Qué pasa? Ya Suecia tiene una federación, un comisionado. No. Sí, y ya tienen ya los reglamentos. ¿Hay reglamentos y todo? No, ¿por qué estoy contento? Mira, Newey, échate esto. Se va a competir, porque el cubano que me está mirando seguro está diciendo, bueno, ¿y la competencia cómo es? Sí. Muchas modalidades, como la gimnasia rítmica. Tú sabes, no, la gimnasia atlética, la rítmica, que es barra fija, asimétrica, el caballo con el sone, mano libre. Bueno, sí. Mano libre aquí todavía no se ha probado. No. Pero bueno, después... Entonces, la modalidad de esa que van a competir, échate esto, compota, mira. La primera es contrarreloj. Como si fuera el ciclismo. A ver quién más dura en el acto sexual. Fíjate esta, échate. Como un maratón. Un maratoncito. Maratón. Tú ni piensas en eso. Entonces, la segunda modalidad es la creatividad, acrobacia. Acrobacia, la creatividad pareja. Dos tomos de Kama Sutra que me estoy echando, te lo voy a apretar después. Lindo así. Eso. Y la tercera es la que más o menos está ahí, bueno, igual uno es la simultánea, igual que en ajedrez. ¿Cómo simultánea? Simultánea. Uno, tú vas jugando... O sea, que tú nunca... ¿Te has perdido? Una. ¿Cuál es el problema? A mí lo que me duele, te voy a decir una cosa... ¡Qué alegría, composta! Porque voy a representar a Cuba. Mira, échate esto. A mí lo que me duele... Usted va... Me duele, composta. O sea, que Santiago tenía que haber sido la ciudad... Eso no es. En Santiago todos los días hay una... La tierra es caliente. Ahí tú ves. Y tiembla. Entonces, ahí con comida o sin comida siempre hace eso. Con luz. Sin luz, claro que hay que hacer. Pero bueno, entonces... Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que existe? A ver. Con la competencia. El primero, que es al aire libre, todo el mundo está viendo. Eso sí. Te pone... Van ahora, están pidiendo que los aficionados en el estadio tengan una tabla con un huequito. Allá eso... No, eso es otra cosa. ¿Tú me entiendes? La modalidad posada. Estoy mirando ahí, no es lío. Pero son aficionados, mira hueco. No, pues no sé. A mí, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo estoy pensando, yo voy a hablar con Tambuche, a ver si se puede, para que vayan a comisión de muy. Tú imaginas a Carlito, el perdido. ¿Qué día? Dale, Newey, dale, ahora, dale. Más duro, anda. Mírala. Ahora, para tu mano. No. No se permite allí esa cosa. Tiene que ser cosa en términos, por ejemplo, si tiene que aplicar cosas como clávala, que tú la clavas en el baloncesto, remátala en el voleibol, pero en ningún deporte se dice... No. Fíjate. Pégala. La espalda hay que pegarle en la lucha. Ahora, ¿qué se está? Todavía está. Esto es una cosa que está empezando y yo me erizo cuando pienso, mira. Porque también otra modalidad que quiere meter ya, eso quiere meterse también, porque también puede ser de sexo, el mismo sexo. Yo voy con ortodoxo, lo mismo, mujer con hombre. No, lo mío es ortodoxo. Usted va a la antigua. Y se piensa también hacer lo que es, ya aparte de, se llama como el kata en el karate, la autocomplacencia, que eso todavía no se ha probado. No. Son, ahora, lo que yo quiero decirte, mira, te voy a preguntar una cosa con puta, que es lo que me hace falta. No, la esgrima no es. Mira, tan mucha, ¿cómo está? Me están contentos, voy a representar a ustedes. Oye, mira, ¿cuál es la historia? Yo voy a venir antes de irme para la competencia. Mira, el problema es que esto es un presupuesto. Okay. Yo estaba pensando, mira, pensando en ti, te voy a tener un cabo, pues mira, Univita. ¿Ves que la...? No, es Univita. Mira, él sabe lo que estoy hablando. Univita. ¿Qué es lo que me hace falta? Que me patrocine. Porque esto lleva hospedaje, transporte, comida. Y ya tengo que entrenar a partir de mañana. ¿Qué voy a hacer yo? Un plover con Univita. Aquí, pero como eso es de nu, eso hay que hacerlo de nu. Me voy a poner a tatuar en la espalda un Univita. Univita. A mí siempre me va a ver la espalda. Olvídate, está a la espalda. Va y te llevo a ti, ¿tú sabes qué? De el entrenador mío. Entre comillas, eso es para que tú vayas, tú no vayas a pensar. Tú piensas que me da respuesta cuando quieras. Déjeme hacer una pregunta. Estoy contento, estoy alegre, estoy feliz. Y como en el boxeo, es decir, usted va a guantear, usted va a entrenar con alguien aquí antes de ir allá, pero usted no va a llegar. No, eso es otro relajo que va a haber. Porque ahora en Cuba hay una pila de gente que se crea notar. No, porque yo tengo una amiga mía, se llama Marlene, que si se entera. ¡Ah!
no, no, no. Si se entera que usted está entrenando. Yo creo que ella por dinero ni se va a preocupar. Le va a decir que le vaya para allá. Lo mío me da el oro. Ahora, yo me imagino en Cuba la gente entrenando, el marido que coja, la mujer coja el marido con otro, y ya estoy entrenando para la competencia. Entrenando, entrenando para lo que viene. Ahora, coño, qué rico sería si tú te acordaras de eso para que me acompañara allá, compadre. Qué orgullo, de verdad que sea usted que nos represente. Sí, eso me gusta. Y no, verlo en el podio. Ahí, en el podio. Que se suba usted y le cuelguen la medalla. Me adoro, me adoro. Me da oro. Y gracias, Piqueta de Tambuche, que me va a apoyar. Me va a apoyar. Sí. Pero cuídate el vocabulario. Tú no eres Braulio, cuídate el vocabulario. Oye. Oye, me siento contento porque usted está contento. Y si hay competencia, yo le apuesto a mi gallo. Es la cosa. Sí, porque si es competencia, pero se dice... Ato sexual. Ato no. Ato no. Falta una C. Una C. Cato sexual. Ah, no, llévatelo, Lazarito. Hasta aquí llegue. Llévatelo. Ay, esa es la verdad. Santiago está durísimo. Esa es la verdad. En Presidente Supermarket lo puedes encontrar todo. Lo único que se me pierde a mí es Lili. ¡Lili! ¡Lili! De la comunidad. Presidente Supermarket, precio y calidad. Lili, te me pierdes. Ay, pero ¿cómo no me voy a perder entre tantos especiales, mi amor? Aquí en Presidente lo encuentras todo al mejor precio. Y ahora, mucho más. Presidente Supermarket, grande entre los grandes. Lili, espérate. Presidente Supermarket. Si usted está pasando calor, es porque quiere. Esa es la que. Comuníquese con la gente de AC Guy, que ellos lo van a ayudar a poner el mejor aire acondicionado. Esa es la que. Las mejores marcas. Esa es la que. Reparación, mantenimiento, instalación. Esa es la que. Los mejores precios. Esa es la que. Y recuerde, diga que va de parte del show de Carlucho y recibirá un 20% de descuento. AC Guy, esa es la que. Representando. Armando, sé que para las personas que quieren hacerse un retoquito, pero son más reservadas, tú tienes una opción. ¿Cómo funciona? Para aquellos que tienen miedo escénico o no les gusta mucho el público, tenemos opciones aquí en Modern Plastic Surgery Miami. Tenemos entrada privada, valet parking, lobby separado, cuartos privados y definitivamente el VIP room o champagne room. Así que ya saben, ustedes que son un poquito más reservadas y no quieren que nadie sepa que usted se hizo un retoque, pues aquí en Modern Plastic Surgery tiene la solución. Ya saben. Discreción, resultados y seguridad. Modern Plastic Surgery. Gracias, Armando. Gracias a ti, Lili. Hoy en lo mejor de la semana quiero presentarles un personaje que dice que está enamorado de mí. Finita, no se pierdan esto. Mi musiquita, la que me activa a mí, la que me toca, caballero. Vamos, niña, acá. Okay. Muy bien, normalmente tengo problemas para sentarme en esta silla. Pero hoy no sé, después de lo que ha sucedido aquí, tengo miedo, mi amor. No, para nada. No soy muy sensible en esta parte de aquí. No creo que un cristal. No pase nada, no pasa nada. Por favor, siéntese, que hemos trabajado. Ahora sí. Mi amor, para la gente que no entiende. Trate de acomodarse un por primera vez, esto parece que lo meten en la secadora. Yo no creo. ¿Sabes que la secadora escoge? Y entonces parece que no. ¿Cómo está usted? Carlucho, yo aquí. Ah, aprovechándose de nuestra sommelier, ¿eh? Y Dania me dio mi copita. Qué bueno. Y esqui desafinado. Qué bueno. O sea, qué una botella de vino al día es saludable. Sí. Digo, una copa. Ay, una copa, como una botella. Ay, perdón. Ay, cuénteme. Me encanta. Ay, Carlucho, yo encantada de estar aquí, tú sabes, como siempre, a pesar de las miradas indiscretas de tu colectivo.
quién le ha faltado el respeto a usted. Exactamente. No, pero ya estoy acostumbrada, Carlucho, porque no todos los días tú ves un cuerpo perfecto como el mío. ¿Cómo? Que no todos los días tú ves pasar así por delante un cuerpo perfecto. Ya yo estoy acostumbrada, cariño. Yo me imagino que ustedes no le, que no le falten los piropos y que las miradas esas... Pero lo voto de aquí. No, el no, que no, me no. diga usted, ¿el saxofonista la ha mirado? No, no, no. Porque ese es? Estoy loco por votar. Ah, porque tú tenías saxofón. ¿El maestro del bajo la ha mirado? El maestro. El maestro. Ay, necesito unas clases, profe. Ay, maestro. Por casualidad. No, ganas tengo yo de que me mire, pero no, no. Por casualidad, el de la guitarra, el señor de la guitarra, el señor Lazarito. Ay, 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 perdón. Estaba sé que se confundió de instrumento, yo lo sé, no se preocupe. No importa. Ese es el vino. Cuénteme, cuénteme. Ay, Carlucho, ¿el señor de la guitarra ha sido indiscreto hacia usted? Ese es el que quiero que me mire. Es que llega a la casa para que usted vea cómo su mujer lo manda para Jackson. Usted verá. Yo lo resuelvo. Mira, Carlucho, estoy súper encantada. Te traigo una buena. La verdad que lo que tú tienes aquí, mi amor, es calidad pura. Cuénteme. Estoy hablando de mí, ¿eh? Ah, no, por supuesto. No me puedes perder, Carlucho. Para nada. Yo soy lo que más calidad tú tienes. Vaya, increíble. ¿Adivina qué? ¿Qué? Fui contratada para papá, papá, día y niño. Fui contratada para ser la coach, ¿eh?, y consejera alimentaria o alimenticia de... ¿Quién? Para papá, papá. ¿Quién? De Lionel Messi, cariño. Dime algo. Tú sabes que recién llegó aquí a Miami, cariño. Al momento me llamaron, me dijo, Finita, tienes que ser tú. Es que te hemos visto, bueno, muchos programas, no solamente en este. Yo estoy pegada en muchos programas. Y entonces me dijeron, tienes que ser tú, mi amor. Porque mira cómo has puesto a Carlucho de seco. ¿Ves? Porque la gente valora el trabajo. ¿Usted cree que Messi quiera estar así? Por favor, mira, atiéndeme. Tú sabes que Messi es chiquitico. Sí. ¿Me entiendes? Y los chiquiticos no es igual que los grandes, no funciona igual. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero el problema es que ese niño no ha tenido una coach, ¿me entiendes? Una coach buena para él, cariño. Porque si yo me lo propongo, ese niño da tremendo estirón. Usted no. Si yo me propongo... Usted lo chiquito lo convierte en grande. ¿Qué, muchacho? De la, ¿y cómo usted no me había dicho eso? Con una mano yo hago eso. ¿Y cómo usted no me dio eso? Con si la derecha. Si cojo las dos, no te mira. Tamaño. Le da un estirón que llega a los 6 pies. Deja el fútbol y se va para el básquet. No, coño, mi chico, pero me quitaste de verdad los pensamientos desde la cabeza. Y eso que no leo el guión. ¿Y entonces? Entonces ese es el problema, que él no ha tenido eso. Entonces yo voy a trabajar con él directamente. Tengo planeado para él que sí. Te voy a dar unos consejos. Bueno, a ti, a tu público, que les pueda servir. En ayuna, caballero, en ayuna. Sí, atiende sí. Para acá, niña, que te veo desnutrida. No, y bostezando. En ayuna, Carlucho, lo que tiene que hacer es dos puñaditos, uno en cada mano, ¿ves? ¿Cómo lo ves? A la boca. Dos puñaditos que te quepa aquí en los cachetes de vaca frita. Yo lo traje. Yo no traje vaca frita. Traje este pan dietético. Está que pare en cualquier garaje para comprar eso. Usted no quiere ni producir. No, y que la realidad no es esta. Me está haciendo 2 años este trabajo. Mira. Bueno, mira, tú te metes esto en cada cachete. Mira, así. Si no, quieres, papi. Todo tú y mi amor. Y no se lo coma. Y no se lo coma. No, que él tocará con el de zona, pero tiene un hambre histórica. Y eso que viene de un buffet todo incluido. Vámonos. Eso lo vi yo en Punta Cana comerse todo. No, fíjate, tío. Cabrero, ¿y qué les parece si comemos un heladito? ¿No? Cuénteme, Pirita. Mira esto. Cuénteme. Ajá, cada cachete. Tremendo ejercicio en la mañana. ¿Cómo? ¿Con los cachetes aquí? Pero. Esto va trabajando todo lo que es la circulación facial. Correcto. Que eso para el fútbol es importante, ¿eh? Muy, muy importante, porque para la foto tienes que reírte. Ah, ¿entiendes? Ya. Tú metes un gol y tienes no la cara de tranca que tiene. Dese un cuerazo para que no hable con la boca llena, que se le está secando el pan. Y yo sé que es bastante difícil. Oh. Me tomé el vino, pero. Oye, pero que sé. Cuénteme, Fina. Yo, mira, no lo deje ahí. Yo se lo doy a Fina. Ya, niño. Lo otro que vamos a trabajar es
Cuerpo. Cuerpo. Cuerpo, mi amor, porque era yo, tú lo ves, está desnutrido. No es lo mismo estar flaco que desnutrido, cariño. Es cierto. Y además, eso te da un mal carácter. Óyeme, cuando yo lo conocí a él, estábamos ahí en el, ¿cómo se llama? En el CPS, ¿qué me dijeron? ¿Dónde yo estoy? En el terreno, ¿no? El terreno. Sí. Ah, mira, mira, producción puso una foto. A ver. Toma de poco. Ah, mira, usted con Messi. Por si hay duda, cariño. Ay, qué. Mira que la cara de Messi es el mismo color que su, de los pechos suyos. Y todo. Pero que tú estás hablando, ¿para dónde estás fijando, Carlucho? ¿Cuál es la falta de respeto? No, no, lo que quiero saber es si lo hizo el diseñador gráfico para mañana darle un cuerazo. Ya, entonces dígame. Cuénteme. Carlucho, ¿qué más carácter tiene? Ahí tú lo ves risueño porque después le dio pena conmigo. Sí. Pero niño, ¿quién te dice a ti que me pasa por al lado Ronaldo? No. ¿Eh? Y se me queda mirando. Ya, para atrás. Ya, ¿pueden quitar esto? Porque yo tengo un parecido con la mujer de Ronaldo. Sí, sí. Con Georgina. Sí, me sí. Me confunden mucho en la calle con no, él. No, no, en las carteras. Y... ¿Ustedes lo que son? Ay, mira, yo ni soñar. Ay, por favor, yo ni soñar con las carteras. Yo le he visto a usted cartera muy bonita. Sí, pero no, ahí a ese nivel. Esa gente no inflan, esa gente inflan. A ese nivel no. Y a usted le regalaba muchas carteras a comprar en los chinos. Mira, así que no, no. ¿Quién te va a decir? Usted tire para adelante, pero guarde la villa para atrás. Mira, ¿quién te? Usted no ha visto nunca un Gucci ponerse rojo. A ver, dígame, ¿qué es lo que me iba a decir? Ay, no puedo creer que tú me hayas mentido de esa manera. No, yo sería incapaz de mentirle a usted. Mira, no, porque yo conozco muchos mulaticos de esos que abren una sábana con una pila de cartera. Y cuando viene la policía, recogen. Como un jolongo. Bueno, de ahí es Kunta Quinté el que me dio la cartera que usted dio. Uno como el noble acepta cualquier cosa. Nadie ya, sabe. Ya. Pero cuénteme, ¿qué más plan tiene? Me pasa por al lado, ¿cómo se llama? Ronaldo. Ronaldo. Se me queda mirando. Qué raro. Mira, muchacho, ha salido Messi y le dijo, ¿qué mirás, bobo? ¡Anda para allá! ¡Anda para allá, bobo! ¿Qué más carácter tiene? Pero sí. Todo eso se va a solucionar con el ejercicio, la dieta que lo huele. Qué bueno. Otra cosa, vamos a trabajar con el cuerpo. Ya te dije que no es lo mismo estar flaco que desnutrido. Sí. Lo primero que vamos a hacer es aplicar en cada pecho. No. Es que, no, a mí no me duele, papi, porque esto es puro músculo. Perdón con el micrófono. Ay, por cierto, felicidades. El día del Ecuá, mi santo. Tú que siempre dices que no me meto contigo, pero no es el día del Ecuá. Mira, mi amor. Una pizza caliente en cada pecho. ¿Entiendes? Una pizza caliente de caliente. Tienes que aguantar. ¿Entiendes lo que te...? Sin mirar mucho, Carlos. No, no, estoy viendo la pizza que la quema. Deja que el queso se chorree. No aguanta ahí porque eso es bueno para el cuerpo. Cuando la pizza se enfríe... En otra época yo salía de aquí para La Guajira. Sí, mi amor. Pero ahora anuncio paraíso tropical. Ahora anuncio paraíso tropical. Eso, cariño, que son las mejores. Qué las bueno. Mejores. ¡Bien! En el mundo entero. ¡Música infinita que la puso de... ¡Vamos! Tiene las mejores ofertas y además tiene las mejores comidas. Paraíso Tropical no es algo que nació ayer, es algo que ya tiene tres localidades en esta ciudad y ahora en Palavino, la 445 Palavino, Hialeah. Paraíso es nuestro paraíso. Paraíso Tropical. ¡Ah! Paraíso. Tiene aparte de la pizza de paraíso. No, cuando la pizza se enfría, mi amor. No es que tú deseches la pizza, no, eso te sirve para el almuerzo el otro día, ¿me entiendes? Ya, claro. La gente tiene una idea equivocada sobre la pizza, señores. La pizza no engorda. No. El que engorda es usted cuando se la come. Y otra cosa, haga como yo. Coja la pizza, mida las pulgadas de la pizza. ¿Me entiendes? ¿Las pulgadas? Ya, claro que sí, mi amor. Tú no te vas a lanzar, por ejemplo, una pizza de tantas pulgadas porque, ¿me entiendes lo que te digo? Te puede hacer daño. Claro. Te infla. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces tú, primero, si viene cortada en dos, está bien. Si viene cortada en cuatro, tú dices, bueno. En cuatro son no. Muchos, son muchos slides, pero bueno, va y sucede. Pero si viene cortada en ocho, señores, no te metas ahí. No. Que son muchos slides sí, y te va a hacer daño. ¿Me entiendes? Ay, pero cuando así yo con una bambina me lleva. Te va a hinchar, cariño. Tú dirás, el zumo de limón, por ejemplo. Yo recomiendo siempre el zumo de limón. El limón no puede faltar en tu dieta, señores. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo está en cómo incorporar el limón a tu dieta? Ajá, ¿cómo? Por ejemplo, por la mañana te levantaste. Sí. Te suenas un pipe de limón.
¿Entiendes lo que te digo? Ya eso es una manera de incorporar el limón a tu vida. Ok. Luego llega a las 12 días, te suenas una corona con limón. ¿Entiendes lo que? Ay, hablando de eso, es que, no, yo traje un batido. No, ya no voy a tomar batido, más. Qué bueno. Un batido de manzana. Qué bien. Es mi smoothie running, ¿me entiendes? Qué bien. Es el smoothie que yo me tomo cuando voy runeando. Ok. ¿Entiendes lo que te digo? Runeando. No puedes, tú puedes coger el smoothie running y hacerle la fruta que tú quieras. Mira tú. Claro, ponerle leche condensada, azúcar prieta, azúcar blanca, o leche evaporada, lo que tú tengas, y macerarle galletitas Oreo por arriba. Súper saludable. Pero no, este smoothie running que yo traje hoy es de manzana. Es de manzana. Oiga, finita. ¿Qué cosa? Finita. Ya déjale en mí. ¿Qué smoothie es? ¿Qué manzana? Este es mi smoothie. Yo le ayudo, finita. Esto no es ningún... ¿Qué cosa? Es mi smoothie de manzana. De manzana. No, usted... Es con el otro, me lo vas a romper. Sí, pero usted ya me hizo... Me lo vas a romper. No, imposible. Niño. Finita, si yo se lo cuido, mire... No, me lo rompe. Ay, él me lo rompe. Coño, pero... Espérate un momentico, niño, no pase trabajo. Dale, abre. Ya abre, mira, mi pero eso no es manzana. Mi smoothie de manzana, mi amor, salud. Finita, 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 pero finita. Usted quiere comerse un verdadero pescado fresco y rico, además que es muy saludable. Venga aquí a Adrián Fish, donde se come el pescado, la langosta, de todo, todo lo que tiene el mar. Lo tiene también aquí Adrián Fish. Esto es un sueño hecho realidad. Ay, Lili, estoy preocupado. ¿Pero qué te pasa, Carlito? Tengo al viejo enfermo y no sé a qué centro llevarlo. Ay, pero es que vives en el pueblo y no ves las casas. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? Porque mira, Univida Medical Centers es la clínica con la tecnología más avanzada. Doctores especializados. E incluso pueden ir a buscar a tu padre a la casa en caso de que no lo puedas llevar. Carlito, Univida Medical Centers. Salud es vida. ¿Qué pasaría si de pronto tu vida cambiara y no pudieras trabajar o proveer para los tuyos? Hola, soy Drialis Muñoz y hoy quiero contarte de los seguros de vida con beneficios en vida. Esos que pagan en vida ante una enfermedad crónica, crítica, terminal, accidentes de auto grande, quemaduras severas y mucho más. Seguros de vida con beneficios en vida, su mejor opción. Llámame, me encantaría asesorarte. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si quieres tener una sonrisa de artista, Sunset Smile Creation. Y si estás fuera de la Florida, no importa, Sunset Smile Creation te paga el boleto aéreo y el hotel para que vengas a hacerte la sonrisa con ellos. Una maravilla, yo me voy a hacer la sonrisa de artista aquí. Y que se prepare Lubín porque le voy a traer a toda mi familia. Ya lo saben, en Kendall y en Hialeah, Sunset Smile Creation. ¿Ya tienes organizadas estas vacaciones? El verano del 2023, pues yo te invito a que lo hagas con Yes Travel a Punta Cana. Conciertos exclusivos, el mejor gente de zona en Punta Cana este verano con Yes Travel. Pero si viajas el fin de semana del 4 de julio, entonces te encontrarás con nosotros el show de Carlucho en Punta Cana con Yes Travel. Porque Punta Cana con Yes Travel es mucho mejor. Hay una razón por la cual venir aquí, porque somos más que una agencia, somos una promesa y estamos aquí para nuestros clientes, nuestra ciudad y nuestra comunidad. En Bremen, Miami, nuestra pasión es ofrecerle los mejores autos del mundo, servicio por excelencia y acceso VIP a los mejores eventos de Miami. Un compromiso que encontrarás aquí y en ningún otro lugar. Hay una razón por la cual venir aquí, solo aquí y en ningún otro lugar. Bremen, Miami.
Oye, tú no te puedes perder lo mejor de la semana. ¿Tú sabes qué? Muchacho, el muchachón ese que se llama Beruco. Óyeme, ese muchacho tiene una virilidad y una sensualidad así siempre. Y dicen que le gustan las mujeres mayores. No te lo pierdas, Beruco, aquí en Univista TV. Señoras y señores, con nosotros hoy un amigo que sí no me ha traicionado nunca, que jamás, cada vez que lo llamo, responde. Aquí está Beruco en nuestro show. Ya llegué, ya llegué. Llegó Beruco para la lengua. Todo lo mira al revés. ¡Ay! ¡Qué vuelta, mío! Ese es mi hermano. ¡Qué vuelta, mi hermano! Ese es mi tipo. ¡Ay, ay, ay! Manguito. ¡Ay! Es mango con bigote. ¡Qué volase! Y cuando digo mango es porque a los tipos bien parecidos se le dice mango. No, seguro, mi hermano. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, mi hermano. Y tú, te veo rodeado de lo que tienes atrás es lo peor. ¿Qué es lo que te lo he dicho, mi hermano? ¿Cuánto usted me dijo? No meta el tumbador, no meta el tumbador. Límpiate, mi hermano. Quítate lo malo. Hazte un esbozo. Échalo para atrás. Padrino tuyo, ¿qué es lo que está haciendo? No, si usted... ¡Papa! ¡Papa! Si ¿tú quieres que yo te dé un baño a ti con cascarilla? Para que tú veas entre manos. ¿Tú quieres que te... si ah, alguien, si alguien yo me le, si alguien mira, yo me le confío, sí. Oye, subimos para allá arriba y yo te baño con perfume y cascarilla y te doy tres ramajazos bien dados. Eso es lo que tengo miedo. Eso es lo que tengo miedo, que usted tenga el... Eso hay que escoger el ramo. Papa, tú el gajo. Esto está... No. Bueno, cuénteme, cuénteme. Déjese de estar yéndose por los bordes que después no coge el camino y después se queja. Sí, es verdad, mi hermano, es verdad. Papa, nada, Cere, traigo una noticia. Cere, los pies, está diciendo un director que se le marca mucho la... A Cere, ¿qué hace el director mirándome a los ojos? Él siempre está cuidando esto para sí, que... Sí, sí, sí. Interesado en esto a él. No, no, él no juega en ese bando. Él es varón. Él es varón a todas. No es fácil. Él es varón a todas. Todavía, si usted me dijera Renan, nuestro diseñador gráfico. Sí, claro. Pero no, no, el director. Aquí ya no se sabe quién es quién, mi hermano. Yo sé, ¿me lo va a decir a mí? Olvídate de eso. ¿Me lo va a decir usted? Pero yo estoy más. Papi, papi, yo sí estoy claro, mi hermano. Sí. Te traigo tremenda perra noticia, mi hermano. Échala, échala. ¿Y tú sabes por qué te lo voy a decir a ti primero? ¿Por? Porque tú, cuando a mí me pasa algo bueno, mi hermano, tú te alegras tanto como yo. Exactamente. Porque así son los hermanos. ¿Eh o no es? Lindo. Así, ese es un sentimiento sincero el que tenemos tú y yo. Los hermanos también se besan. Dame acá para... Ven. ¿Hermano? ¿Pero hay todo hermano ha hecho un beso a la boca? No, es la cara. Papá, deja la vocería esa. Yo no sé qué tipo de hermano quiere ser usted. No, no, normal ahí de lejito, pero normal, vaya, vamos la vida el uno por el otro. Bueno, está bien, ya, está bien, dale. Coño, Cere, mira, nada, Cere. Bueno, se le va la letra. Blanco España, cógelo. Te pones pesadito. A ver, cuente, cuente. Papá, una buena noticia, mi hermano. ¿Qué? ¿Olvidó? No, no se olvidó, pero te la estoy alargando. ¡Claro! La falta claro, que me hace a mí. ¡Exactamente! No. En días como hoy yo que tengo... Yo sé que tú no estás acostumbrado a las largas, pero por eso te la traigo así. Para que tú la disfrutes de verdad, papá. Verdad. No, mi hermano, porque las cosas buenas no le pasan a todo el mundo, mi hermano. Y la envidia y el oportunismo está aquí, que da pecho. Oh. Aquí mismo, ahora mismo. Vaya, no digo aquí para que no estén los ambientosos de la orquestica esta. Yo digo aquí en Miami y esas okay, cosas. Ok, ok. ¿Cuál es el problema? Tengo geo, mi hermano. ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Tengo geo! ¿Y quién es la impedida visual que le acompaña? Acere, ¿por qué tú te tiras en la talla esa? Porque tiene que ser una mujer que no vea la realidad de que usted es un hombre muy amado. Tiene que ser alguien que se quiera jugar la vida. ¿Y se la juega? ¡Ucha! ¡Papa! ¡Ucha! ¡Ucha! No. No, oídos sordos, cabecita arriba, vamos. Como dice Sánchez, cabecita arriba, vamos, vamos, no. Papá, vamos. Tengo geo. Sí, ya me lo dije. Encontré una buena mujer. Ay, qué suerte. Encontré a Cere, una mujer que quiere echar la vida conmigo. Encontré una mujer que quiere una relación estable, que tú sabes que hoy por hoy eso está perdido, mi hermano. Ya. Encontré una buena mamá, como dice... Pero es mamá, oiga, oiga. Cere, yo dije, ño, y Braulio, ¿qué le pasó? No, ese es maestro. Yo sé. Ese es maestro. Cere, mi respeto para ti. Es maestro. Qué alivio que tú estés hoy y no estés en saco de plomo, mi hermano. No, no, no. No, porque si no estuviera gritando. Ese es maestro. Braulio está por Europa, no sé qué necesidad. Cuando venga tendrá de trabajar aquí. Sí. Ahora, cuénteme. Ya. Una buena mujer. Qué bueno. Dulce. Cariñosa, papi. Es dulce. Es una jeva
que Acere no, tú sabes, ha ido el tiempo pendiente de mí. Qué lindo. No le importa, importante esto que te voy a decir. No le importa que yo no tenga un medio, no le importa. Porque ella dice que ya tiene suficiente dinero para los dos. Qué bueno. Me hace unos regalos, mi hermano. Mentira. Ay, papá, mira, me eché el reloj este. Miles de dólares costó. Miles, no sé cuántos miles, porque a esta hora no me ha querido decir porque es así de detallista, pero sí. Miles de dólares, papá. Estaba bonito lo que estás haciendo, porque es bonito encontrar a alguien así. Sí, es bonito, que se quiera desprender de todo y dárselo. Es bonito, papá, es bonito. Es una tipa que, a ver, ¿qué te digo? No le diga tipa, no le diga tipa. No, es una mujer inteligente, papá. Muy importante. Inteligente, con una sabiduría de la vida, mi hermano. Bueno, como todas las que están recién llegando ahora de Cuba, que vienen con un, son una eminencia entre el reggaetón. Ella vive aquí hace unos años. Ah, y dos años aquí. Sí. Ella es ciudadana americana. Qué bien, qué bien. Y una clase de sabiduría de la vida. Al que le voy a quitar yo la ciudadanía es el que acaba de llegar a la Cámara 1 ahora, que estoy preguntando dónde estaba hace 3 horas y me dijo, un momentico, óigame, y quería preguntarle, ¿cómo se llama ella? No, espérate un momento, déjame dejarle poquito a poco. Esto es largo, ¿eh? Largo, largo, largo. Sí, no, es que estoy diciendo que no a lo que me dio el director que yo preguntara. Yo sé que tú andas en dos conversaciones. En tres. En tres. Porque estoy pendiente del amigo que trajo nuestro patrocinador de Rey Gloss, que está diciendo, ¿y esta locura qué? Ok. Más lo que Dania le está confesando a la persona que está al lado, diciéndole, esto no puede ser en vivo. Aquí, papá. Ya. Sabes. Pero cuénteme. Papá, nada, y... una tipa con tremenda sabiduría de la vida, que claro, a los 83 años, normal que tú sepas. ¿Cómo tiene? ¿Qué pasa? Fuerte. 83 años, mi hermano. Pero cuidado, que parece que tiene 80. Se ve. No, en serio, mi hermano, va a dar la risita, papá. Hacerle coger la risita. Ve acá. Hacerle que en una relación de pareja la edad tiene que ver, mi hermano. ¿Usted sabrá? ¿Eh? No, dime tú. ¿Yo? ¿Tú tienes algo en contra de la diferencia de edad en las relaciones de pareja, mi hermano? Yo me siento como un niño. Claro que sí, papá. Eso no es nada. Lo importante es encontrar el amor. Como un niño que no tiene quien le cambie el pañal. ¿Verdad? Tú... Ya tú no tienes en cuenta la teta, ¿eh? No, te digo que ya como un niño, pero con una edad avanzada. Pero papi, estamos hablando de mí, mi hermano. Okay. Ya está bueno hablar de ti, ya. Ya. Se acabó. Que yo vengo siempre a darte chucho, hablar de ti. Hoy vamos a hablar de mí, papá. Okay. Okay. Yo estoy feliz con mi señora ahí, feliz. Felicísimo, papá. Una tipa que es una loca en la cama, mi hermano. No me digas esas cosas. Oiga, los caballeros no tienen memoria. Papa, menos no hablan de una dama. Fanática a la cama. El día entero se lo vas a acostar. Ah. El día entero ahí. Yo voy para el gym, voy para la playa. Vamos para todos lados y yo le dedico tiempo también. Yo le doy sus fricciones, le doy su medicina por la mañana. O sea, tampoco es que, tú sabes. ¿Usted la cuida? Sí, sí, yo la cuido, mi mamá. ¿Usted es como su cheche y varón? A mí lo único que yo veo en una relación así de que haga diferencia de edad, aquí el vamos. Temor mío, ¿ves? Que yo, por ejemplo, lo he estado hablando con Lili y eso, que es que lo que tengo miedo es que se me parta, ¿ves? Nosotros no sabemos hacer... ¿Qué vamos a hacer si se nos mueren ustedes? Usted debería estar preocupado. Mire, si se muere su pareja, sí, la de 83, ahí está Flor de Aní. No, mi hermano. Recoja para atrás. Crea, la vieja está mejor que Flor de Aní, mi hermano. Es difícil de creer, pero coño, te lo juro por la pura. Qué flor, pero... Entonces, papi, ese es el único temor de nosotros, te digo. No, no puede pensar así. No, tiene que vivir un día a la vez. Hierba mala nunca muere. No, le estaba diciendo yo. Tiene que vivir un día a la vez, tiene que disfrutar la vida, tiene que tomar de buen vino. Hoy está con nosotros una gran sommelier, nuestra amiga Idania González. Tiene que venir. Usted me ha enseñado a mí a tomar buen vino. Yo no sabía nada de vino, lo mío era aguardiente. Tú no has aprendido más porque no has querido. Sí, es verdad. Es verdad, Acero, tú no me invitas a mí ya a ningún lugar. Te vas para allá, para apuntar. Sácalo de aquí, Lazarito, por favor. Sácalo de aquí, Lazarito. Sácalo de aquí. Sácalo de aquí, Lazarito. Sácalo de aquí.
Estamos en Molina Urosel, el dealer de los recién llegados. Socio, con el permiso, ¿usted es Molina? No, yo no soy Molina, pero le vendo un carro a usted y a usted si viene ahora mismo aquí a Leyun y la 41 del Sí, pero lo que pasa, hermano, es que yo cuento con muy poco dinero, pero es que no tengo un estatus. No importa, no necesita estatus legal. Lo único que usted necesita es la voluntad de llevarse un carrito. No, la voluntad la tengo, lo que no tenía, bueno, ya se lo dije anteriormente. No se preocupe, aquí tenemos autos de lujo, aquí tenemos carros de trabajo, aquí tenemos camiones. Lo importante es que usted quiera llevarse. Y entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Venga a Molina Urosel y así mismo, como está pasando, usted va a ver qué pasa con usted. Esto sí es suerte. Ay, Dios mío. Aquí nos encontramos en el campo de batalla, en el campo de construcción de Rey Los Glass. Aquí tenemos a Raúl y a mi amigo Reinier, que van a explicar sobre este proyecto. Sí, es un proyecto en colaboración con Century Building Home. Estamos desarrollando 14 casas nuevas. Y ha sido un proceso muy bonito de estos 3 meses que se ha logrado satisfacer todo este proyecto. Y ya, como pueden ver, está casi ya terminado. Y ya saben, tiene que contar con esta compañía, porque es profesionalidad y calidad. Y si quieres reemplazarla de tu casa, no pierdas más tiempo. Rey Los Glass, aquí estamos. Señores, Adrián acaba de tirar la casa por la ventana. Bueno, la casa no, las motos. Son 3 localidades, pero en cualquiera de las tiendas que tú visites te vas a llevar tu moto por $899. Pero no tienes que dar los $899 de una. Adrián Mayascure te ofrece financiamiento con 0 down payment. Y recuerda que es un especial por el Día de los Padres. Adrián Mayascure, móntate en tu moto. ¿Tú sabes qué es esto? Esta es la java de Elda, que estuvimos haciendo los capítulos de la bodega Made in Cuba, que no te lo puedes perder esta semana, porque esa bodega está... Ay, mi madre, una cantidad de conflicto y una chusmería, que para que no te lo pierdas, la bodega Made in Cuba. En la bodega Made in Cuba, la cosa cada No se preocupe, Bolodia, yo me siento y lo espero, si yo tengo 3 días para eso. Elda, Elda, yo le recomiendo que se vaya. Armando no está aquí, me está saliendo la cabeza. Yo sé, Bolodia, pero el problema es que Mandy y yo quedamos en vernos aquí a esta hora. ¿Por qué me va a resolver? Me va a resolver poquito de azúcar prieta para hacer un juguito en la casa. Elda, tómese ese jugo sin azúcar, Elda. Si en un final el azúcar le hace daño al cuerpo. Aunque bueno, yo no sé si a ese cuerpo se le puede hacer más daño del que, del que ya tiene. Mira tú, papi sucio, respétame y respeta este cuerpo que pertenecen a la revolución. Este cuerpo solamente no, y mi corazón también, para que tú sepas. Lo sabemos, cuidado. Lo sabemos, Elda, que pertenecen a la revolución. Lo que hay que ver es si la revolución está dispuesta a seguir cargando con ese cuerpo. Bolodia, mira esto. Fíjate lo que te voy a decir. Ahí. No voy a permitir que tú sigas ofendiendo a una de las 3 militantes que hay en el municipio. Ay. ¿Eh? Elda, por lo pronto, váyase para la casa. Yo le aviso cuando Armando llegue con las cosas. ¿Qué cosa? Bueno, no, pues bueno, lo de las cosas es un decir. Bolodia, ya son 3, se viene el camino. Armando tiene el camión casi lleno. ¿Camión? ¿Qué camión, Bolodia? Un camión lleno de... La mani. Bueno, mira, al final se lo voy a decir porque el partido, sea que tiene la transparencia, no está escondiendo ninguna noticia. En realidad, estamos esperando que Armando llegue aquí a la OEA con un camión de donaciones de los rusos. ¡Ay, Dios mío! ¡Bendito sea Rusia, la revolución, el socialismo y el comunismo! ¡Gracias a Dios, gracias a Putin! ¡Vamos a comer con manteca! Hoy es día que yo vea a ese Putin, le voy a dar un clase beso ruso. Bueno, para algo menos sirve el anexionismo ese que se tiene con los rusos. Por lo menos la gente va a tener comida, ¿no? Fíjate lo que te voy a advertir, porque tú eres una rata intelectual. Fíjate lo que te voy a decir. Ahora tú no puedes salir por ahí y empezar a hablar, por eso es que no quería dar la información. Sí, es verdad. Porque aparece cualquier periodista, eso, independiente, y empieza a distorsionar, a mancillar esta ayuda desinteresada. Te lo estoy diciendo. ¡Dios, a la Unión Soviética! ¿Qué es la Unión Soviética? Eso se llama ahora Rusia. Esa gente vino para atrás. Bueno, vino para atrás. Bueno, sí, vino para atrás, para Rusia. Sí, Rusia. Sí.
Era la Unión Soviética, eliminaron al socialismo, se convirtieron en rusos. Y todavía nosotros seguimos dependiendo de ellos. Elda, Elda, sí. Tú te das cuenta por qué las ratas estas contrarrevolucionarias no se le puede, porque además no son capaces ni de admirar esta obra del partido. Malagradecido lo que es. Partido, pero que porque usted mete al partido en esto, si yo estoy seguro que el partido no puso un dedo nada más en esa donación. Eso, he convencido que el carro que trae la donación deben haberlo traído los rusos también. Fíjate lo que te voy a decir. Oye, rata intelectual, yo te agarro, ¿viste? Nosotros te cogemos, ¿viste? Nosotros te cogemos. Te digo a ti que, Molodia, yo voy a ir un momentico a la casa a buscar dos habitas más y un saco para cargar las boberitas mías que me tocan por la donación. Fíjate que yo no dejo de pensar en la leche condensada de la vaquita, en el spam, en la carne rusa, Elda, en el azúcar de Elda, cuadrito para hacer los No le diga a nadie por ahí, mira, no quiero a nadie aquí hasta que no llegue Armando con el camión, no quiero a nadie aquí. No, la primera soy yo, lo vengo diciendo desde las 4 de la mañana. Para eso yo repartí los tickets. Y tú, Pati Sucio, que debes ser diabético, la mermelada tuya, dámela a mí. Yo no sé la vida real, esta señora con el hambre que siempre tiene. Ahí, no te y las energías enseguida llega aquí de primera. Oye, que entrar aquí. Escuchen bien. Silencio, organícense. Porque si no, con todo el amor y el cariño que me caracteriza, voy a estar dando palo y spray a todo el mundo aquí. Para eso es para lo único que sirven ustedes, Bolodia. Oye, cállate la boca, muchacho. Tú no te das cuenta que si por allá afuera pasa un periodista independiente, ¿qué va a pensar con la escandalera que tiene este formado aquí? Que este país está pasando hambre. Oye, eso, señora, no. Van a pensar que este país, no sé si tiene hambre, pero aquí en este barrio la única que siempre está partida del hambre es usted. Es verdad. Oye, respeta, porque este cuerpo, este corazón y esta hambre son de la revolución. Señores, ya. Por fin van a repartir esa cosa que trajeron o no, porque yo tengo cosas más importantes que hacer. Hay pedidos físicos también. Tranquila, oye, eso se va a repartir. Armando está allá atrás con Armando, está terminando de organizar todo. Y él dirá, te va el punto. ¡Viva la Unión Ruso Soviética! Y Armando y estamos terminando algo. Ay, Dios mío. Si ya Armando está terminando y mira que se ha demorado, Bolodia. Oye, tú sabes cómo deben estar esas cajas atestadas de comida rica esa que venía antes de allá de Rusia, el pollo a la jardinera, las latas Taoro, los casquitos de guayaba de la Conchita. Ay, Dios mío, la mermelada de la Conchita. Yo te digo a ti que... Es que esas cosas que usted está mencionando no venían de la Unión Soviética. No. Esas se fabricaban aquí mismo, en este país. Sí. ¿Y tú qué sabes de eso, desafecto? ¿Qué sabes tú de eso? Resulta ser que no hemos pasado la vida hablando del futuro y estábamos mejor en el pasado. Explícame eso. Sí, lo que pasa es, y tienes que meterte en la cabeza, que en el pasado no había bloqueo asesino. ¿Tú me entiendes? No, Bolodia. Usted me disculpa, pero ese tema del bloqueo venía andando con ustedes desde hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que el bloqueo ahora es asesino y es criminal y es terrorista. ¡Ay, señores! ¿Pero qué trabajo les cuesta entender de que lo hacen todo mal? Vamos a esperar a que Armando termine de organizar eso ahí, ya parece esto. Pero se ha demorado bastante. Y voy a decir, hablen, no hablen más, porque no sé por qué me huele, que voy a estar dando palo y spray aquí. Bolodia, pero si la orden está dada, acabe de darle palo aquí a esta gente y así tocamos a más en la donación. ¡Ropa! ¡Ropa! Decirles que ya todo se descargó, ya todo está organizado, ya en cualquier momento ya empezamos a repartir. Deja decirle a los vecinos. ¡Viva Ucrania Soviética! Yo te voy a regalar una brújula a ti porque tú estás perdido en el mapa desde que naciste. Así que cállate un rato. De comer pasta. En fin, señores, que de verdad me da muchísimo placer que estén aquí. Estoy emocionado, de verdad. Más que feliz, estoy emocionado. Porque de verdad yo nunca me imaginé que esto iba a despertar tanto interés en los vecinos. No, Armando, no es un problema de interés nada más. Es un problema de la necesidad que tiene este país. Sí, pero a ver. En el caso suyo, yo lo entiendo de la necesidad, porque usted es escritor, es un intelectual, es una persona que trabaja con libros y eso, pero no sabía que los demás vecinos eran tan devotos de la literatura. ¿Qué literatura, Mandy?
La literatura, los libros que nos han donado los rusos. Sí, sí, pero bueno, eso, no. Eso no importa, de la literatura eso hablamos después, Mandy. No. Primero la comida, como dijera nuestro apóstol. ¿De qué comida es? ¿De qué comida usted habla? Aquí nadie ha hablado comida. Sí, sí, Armando, si Volodia dijo que usted venía con un camión lleno de donación Rusia para aquí, para la bodega, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí, es una donación rusa, pero no, no es de comida. Los rusos lo que nos han donado es una cantidad de libros, nada más y nada menos, señores, que de la editorial Progreso de Moscú, las mejores joyas de realismo socialista. Mira, ahí está Boris Polevoy, Máximo Gorki, en las obras de Lenin. Espérate un momentico. A mí que me importa es Boris Playboy, ni Máximo Gómez, ni la cabeza un guanajo. Yo lo que necesito es arroz, aceite, pollo. Eso es lo que yo me quiero leer. Parece mentira que el primer palaste, el primer spray, se lo va a llevar tú, que eres una de las buenas militantes, de las pocas que nos quedan los otros aquí. ¿Qué pasa? A ver, compañero, disculpen si hubo un malentendido, de verdad, yo no sé, pero siempre lo que se habló es que era una donación de libros, señores, pero además son las joyas del realismo socialista, esas son de las mejores obras de la literatura. Pregúntenle, mira. Ni yo, que soy escritor, me leo la... literatura es. No, caballero, cuando regalen un libro de no sé, de Vargas Llosa, me avisan a mí. No, yo también voy bajando porque del extranjero, a mí lo que me hace falta no son los libros. Mire, Edda, usted no se me vaya, que a usted le tengo un regalo especial, a usted le guardé nada más y nada menos que la madre de Máximo Gorki. ¿De verdad? ¡Tu madre! ¡Sojo dobolo, por si acaso! ¿Me oíste? Hazme el favor, yo digo. Ay. Amando, cara. La próxima vez, di la información completa. Por poco perdemos a la única militante aquí del barrio, sí. de las tres que quedan en el municipio. Mira, Armando, viva la literatura rusa. Mira, arranca tú para allá atrás, que el que se va a leer todos los libros, eso eres tú, porque ya esos libros me los leí yo en la escuela de cuadro, arriba. Dale, arranca tú para allá y empieza a leerte uno por uno. Uno por uno. Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar con... Para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario Creando Riqueza. En este evento, los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa. En el seminario Creando Riqueza vas a aprender todos esos trucos y vas a poder aprender a invertir y hacer dinero desde tu casa, utilizando acciones conocidas como Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será el 8 y 9 de julio. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o también llamando al 855-289-6000. 6285 seminariocreandoriqueza.com. Siempre es un placer Univistero, porque tu compañía siempre es un momento muy especial. Nos vemos el lunes, como siempre, por tu plataforma favorita, tu show favorito, el show de Carlucho por Univista. You know, venga. Para toda su gente.